Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal. En el día de hoy les traigo una rutina para planchas straddle de alta intensidad. El primer ejercicio que vamos a realizar será una flexión de straddle planche con un aguante. Este ejercicio lo realizaremos durante 3 series con un descanso de 2 minutos a 3 minutos como máximo. Si no podemos realizar este ejercicio sin ningún tipo de asistencia, podemos hacer uso de una banda elástica, pero debe ser una banda elástica fina, más o menos como esta. En el caso de que no contemos con una banda elástica fina o bien que no podamos realizar la flexión en straddle, podemos hacer este mismo ejercicio con flexiones en tuck o flexiones en tuck advance. En el caso de que lo hagan en cualquiera de estas dos progresiones, yo les sugiero que aumenten ligeramente el volumen a 3 repeticiones aproximadamente y que se preocupen siempre de aguantar cada progresión al final de las repeticiones. Para el siguiente ejercicio vamos a combinar lo que sería una flexión con un press a rango completo. Por lo tanto, vamos a realizarlo en tuck advance, ya que si estamos trabajando en la plancha straddle será muy improbable que podamos hacerlo en esa máxima progresión. Yo les sugiero que al menos hagan 2 repeticiones de flexiones, es decir, que hagan una flexión positiva, negativa y acaben con una flexión y con un aguante. Para las personas que hicieron el ejercicio anterior en tuck advance o en tuck, yo les sugiero que en este ejercicio se centren en trabajar solo la palanca en la misma progresión que trabajaron la anterior. En el caso de que no puedan trabajar el rango completo, lo que pueden hacer es el rango parcial, llegando hasta un punto máximo, haciendo un pequeño aguante, luego una negativa y siempre volviendo a aguantar en la posición horizontal. Yo les sugiero que intenten hacer el máximo número de repeticiones posible, siempre y cuando no lleguen al fallo y puedan garantizar ese aguante al final en la posición horizontal. Como tercer ejercicio vamos a hacer flexiones de pino en paralelas con una apertura no demasiado abierta, va a ser aproximadamente el ancho de nuestros hombros, por lo tanto nuestros codos bajarán a 90 grados aproximadamente. Y lo importante en este ejercicio es que intentemos hacerlo bastante profundo. No vamos a inclinar hacia adelante buscando una posición horizontal a la hora de flexionar, tipo pseudo planche, sino que vamos a intentar llevar la cabeza al suelo y volver a subir a la posición de pino. Vamos a trabajar en un rango de 3-4 repeticiones, intentando hacer una buena profundidad, ¿de acuerdo? Nuestros descansos serán aproximadamente de 2 minutos y en este caso vamos a hacer 5 series de este ejercicio. Para aquellas personas que no puedan hacer este ejercicio por libre, evidentemente pueden hacer uso de la pared, siempre y cuando pongan el pecho mirando la pared. Antes de dar paso al último ejercicio, quiero recordarte que tienes rutinas como esta y muchas otras divididas por niveles en mi aplicación, la cual podrás encontrar en el link que tienes en la descripción. Para terminar, después de las 5 series de las flexiones de pino profundas, vamos a realizar 10 flexiones supinas en suelo buscando la mayor inclinación posible siempre y cuando podamos llegar al volumen indicado, en combinación con 15 flexiones de pecho normal, estándar. En este caso simplemente vamos a hacer 4 o 5 series para bombear un poquitito de sangre, vuelta a la calma, disminuir bastante la intensidad e irnos con una sensación de congestión y bastante agradable para nuestro pecho y nuestro hombro en este caso. Si en esta rutina has encontrado algún ejercicio que no puedes realizar, pueden ocurrir dos cosas. Una, que ya esté explicado en nuestro Instagram de Progress, o dos, que me lo comentes aquí debajo y que te lo traiga próximamente. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado la rutina, puedes dejar un buen like, suscribirte si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!